Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal MILTCG Sur Pro. En esta ocasión, como salió en la página de Mito Leyendas, tenemos un spoiler para ustedes. Con todo el agrado lo vamos a presentar el día de hoy. Y tenemos un pool de cartas que también vamos a comentar en unos minutos. Y como siempre, presentar a mi gran amigo Jorge Velázquez, weón. Como siempre, un agrado tenerte en nuestro canal. Ya es parte del staff. Así que, viejo, mándale saludos a la gente y comenta lo que te pasó hoy día cuando fuiste a retirar tu cartita. Oh, Dios mío. En primera, saludos a todos, cabros. Gracias por ver el canal. Gracias por hacernos crecer. Como siempre, agradecerles a todos, en realidad. Y ya, po, lo que me pasó hoy día fue que, a ver, corto. Estoy armándome la baraja sombra de nuevo para que podamos de partida hacer el duelo que le habíamos prometido entre la bárbaro y la sombra, para ver cuál es la baraja agro por excelencia. Y ya, pues, con un amigo, un muy buen amigo, Leónidas Mora, mandamos a pedir un pack conjunto de cartas desde Santiago para acá, pues. Y hoy día fuimos a buscar el envío. Y este weón, no sé si estaría como muy ansioso o estaría apurado, no sé qué onda. Pero abrió el sobre y se pitió al sur. Sí, acaba de decapitar al gigante de fuego. Weón, pero es que no podí, weón. Es como cuando tenía hambre, weón, y mascáis el pan y tiene la servilleta todavía, weón, y te comís la servilleta. Claro, es que mira, yo te hubiera pasado, no sé, hasta uno de los Exvil Promos que venía, te lo hubiera pasado. Un Mime te lo pasaba. Pero Surt, no Surtpool. Y Surt, que es una carta que, si se han dado cuenta, ya no está en ninguna carpeta por algún motivo. Todos se chupetearon a los Surt. Así que, chicos, moraleja, cuando abran sus paquetes de envío, weón, tengan cuidado, no partan sus cartas, weón. No rompan sus cartitas, por favor, cabrón. Bueno, con la anécdota que tuvo Jorgito, vamos a dejar el hashtag un Surt para Jorge en los comentarios, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a las cartitas. Muchas de las cartas de las cuales se spoilearon durante la semana, una de ellas la descubrí yo, que estaba fondeada en otra página, que fue Ira del Vesubio, tremendo talismán, coste 3, destierra a todos los aliados en juego de coste 3 o menos, luego bota una carta por cada aliado desterrado de esta manera. Es un tremendo removal. Qué carta más asquerosa. Weón, es tremenda carta, weón, es tremenda carta, sobre todo viene a complementar los removal que son plaga carcosa, carpa, uno con la sombra, etcétera. Y también viene a complementar, claro, más remo al pasivo al formato. Mira, cortito, yo me pregunto cómo sacan esto para Imperio. Con tan poca anulación, esta carta te la vaya a comer, pero completa. Cortito. ¿Cómo la anulas? Si no hay una Santila en juego, ¿cómo la anulas? Todavía no sabemos si. Ojo, no sabemos si todavía viene una Fer reeditada, legendaria. No sabemos nada. Así claro, que... pero es que el hecho es que sí, es que es muy, muy, muy difícil de anular. Todo es muy difícil de anular en Imperio, y esto va a pasar. Yo te aseguro que esto va a dejar la embarrada en muchas partidas, en casi todas las que se juegue, por lo menos. Porque bueno, ni siquiera es coste 3 y ni siquiera destruye, destierra. Claro, esa es la ventaja que tiene el talismán, es demasiado brutal. Pero sí, le da el plus que debería tener la carta en sí, porque la ilustración es brutal, la leyenda es brutal, no sé, bueno, la carta está perfecta, bueno, en todo sentido. Sí. Y bueno, se busca con zarras. Y se busca con zarras. Y no es única. Y no es única, claro. Y mega real es bastante accesible. Después seguimos con otra mega real bastante brutal, que es Divino Calígula. Sacerdote, fuerza 2, coste 2. Una vez por turno, si todos los aliados que controlas son de raza sacerdote, puedes anular un talismán o tote oponente, a menos que tu oponente destierre dos cartas de su cementerio. ¿Qué opina Jorge de esta cartita? A ver, mi opinión es que hace tiempo, cuando hicieron el tema de la nueva ley de reducción de coste, Mito y Leyendas lo sacó bajo la premisa de decir que para que los jugadores puedan hacer algo, tienen que pagar un coste. ¿Dónde está el coste esto? Bueno, el coste lo tenés que pagar al oponente. Claro, pero es que por ejemplo, yo va al juego, no sé, un baile, no levanto las manos de la mesa, te lo anulo. Claro, espectacular. O sea, sí, el coste es decirlo, el coste es decir te lo anulo, parece.
Sí, es el gastar saliva del oponente, y Claro, el oponente tiene que pagar su coste desterrando dos cartitas. pero es que si te lo juegan de turno uno, esto te va a matar dos a tres turnos, como lo mínimo. Claro, y además, como decías tú, como lo comentábamos, bonifica a la estrategia del destierro oponente. Así Bonifica que. esta mona que hace que los sacer ganen por carta en el tierra oponente. Así que es un excelente aliado, viene a dejar la caga en el formato imperio y en el formato unificado, ya que es un excelente anulador, como dice Jorge, sin mover las manos. Claro, y Así que. lo otro es que, por ejemplo, ahora los sacer, el destierro que van a hacer es peor que los sombras, porque no, me refiero a los sombras antiguos, no a los sombras nuevos. ¿Por qué? Porque con esta mecánica de purificar, te van a tener el cementerio vacío todos los turnos y tú no vas a poder evitar que Calígula te anule algo. Exacto. Así que, ojo con esta cartita, ojo con los sacerdotes, se viene muy potente. Las barajas Dream se están sobando las manos. Exacto, y el control se viene heavy. Sí. Tenemos la tercera carta, que es Cleopatra. Es un tremendo, perdón, una tremenda bárbara que viene a complementar la pega de Ragnar al momento de dejar a poto pelado a tu oponente. Bajarle los pantalones rápidamente y chantarle toda la fuerza de los bárbaros a su máxima expresión. Como lo comentamos con Jorge, la ilustración está espectacular, la habilidad Es está muy maravillosa la buena. ilustración. Y la habilidad, además de cuando este aliado entra en juego, sube todos los aliados oponentes a la línea de ataque. Mientras este aliado esté en juego, en cada fase de agrupación, En tuyo cada y fase de oponente. agrupación. Tu oponente bota dos cartas, es como un turbo Emrekar más encima. Claro, sí, es un turbo Emrekar. Pónganle rongo a esta cosa y vean cómo hace estrago. Exacto, o un Ahora, lo punzón. otro es que es coste 2 y se busca con Hachiman y se busca con Sigfor. Un manjar, pum. Un manjar. Dios mío. Ah, y se busca. Ahora va a ser. Es que. Oh, Dios mío, ¿sabéis que Ragnar ya ni siquiera va a entrar en la baraja bárbaro? No, no, Porque. no, 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 no. Es Ragnar que no no, se mira, pero saca. déjame terminar. Es ¿Ya? porque pagáis 4, entra Aníbal, ¿ya? Así la escala, el escalafón de monos. Sigfor, Hachiman. ¿Hachiman? Con un Hachiman metís a uno de estos monos que te hacen robar y descartar. O metís a los. O metís a los. ¿Cómo es que se llaman? Los Viriatos. Seguís ¿Ya? metido y metís un mono más de coste 1 y con el otro Hachiman metí a esta mona. Suben todos los aliados de la línea de ataque y todos con furia. Y hecho bolsa. Y para la casa. Es que el Es Ragnar, el hecho. el Ragnar, claro, si bien es un aliado que no es por combo, pero es el bonificador de fuerza por excelencia, que es el más 2 a la fuerza, Claro, sí. y se nota mucho. Sí, pues, obvio. Obvio, sí. Cuando Esta te pegan, carta. es muy difícil que algo quede con vida después de Ragnar. Sí, Aparte que hasta que Cleopatra lo usa la sombra. viene a complementar el tema de Palnatoki, sacáis a Palnatoki y metí esta carta y es tremenda, pues bueno. Bueno, sigamos a la siguiente carta que es Capnomancia, talismán de coste 2. Solo puede ser jugado este talismán en Guerra de Talismanes. Por cada aliado declarado atacante puedes elegir una carta del cementerio, de un cementerio, perdón, y purificarla. Además, cancela el ataque oponente. Chao, círculo de protección. Fuiste bueno. Fuiste bueno, se comió una ultra real, una carta real en este formato, o sea, en Águila Imperial. Así de Se comió sencillo, una. es una carta que va a tener mucho flujo en la baraja Sacerdote y Oni, o Dream, o bueno, en realidad cualquiera que quiera evitar un Y va poco a de frenar daño. más el meta, ese es el tema, va a frenar más el meta todavía. Exacto. O Bueno. sea, yo creo que estoy en este punto en el cual estoy como agradeciendo que le hayan dado un modo de juego diferente a la sombra, que ya no sea tan agresiva, para que pueda hacer juego, porque atacando no vaya a sacar nada. No, porque sea constante. Eso es lo que tiene que tener un mazo en realidad. Para todos ustedes, chicos, los que están iniciando en Mito Leyenda, los mazos deben tener Constancia y sinergia silencio. y que sean constantes durante el juego. No pueden quedarse No sin pueden hacer sacar. nada estático. No Bueno. pueden tener un turno muerto como está el meta ahora. Claro, no pueden. Exacto. Y si es turno muerto, es porque tu oponente te lo está evitando que tú hagas algo. Exacto. Siguiente cartita, te la voy a dejar a ti, Jorge. Este spoiler lo lanzaron igual hace poquito, cortesía también de Mito Leyenda, spoileado en otro canal. Así que yo lo tomé hoy día porque ya este video está más, va a ser más para más adelante. Y es Gran Incendio. Te la voy a dejar a ti, Jorge, que tú la comentes porque es básicamente la estrategia que a ti te gusta. Ya, a ver. La carta es coste 2. Es jugable, muy jugable. Solamente puedes jugar este talismán si todos los aliados que controlas son de raza sombra. Busca hasta tres cartas en el castillo oponente y destiérralas.
un manjar. ¿Para qué compré Hijos del Fuego? No sé, güey, yo tampoco. No, es que no, es que hay que tener Hijos del Fuego. Claro, sí, bo, pero es que esta cosa, ya, es racial. Es racial. Pero sí. De Tierra 3. Güey, o sea, es espectacular. Es enferma. O sea, es que, a ver, ya, mira, lo voy a pensar desde el formato unificado. Te juego Mimimir y al turno 2 te juego esto. Chao Valky, chao Fe, chao Dioses. La raja. Bueno, y faltaba que la weá se jugara al cementerio y chao Hijos del Fuego. Claro, sí, yo creo que fue. No, dar gracias a que esta cosa no se juega al cementerio. Yo como jugador sombra, tengo que también ser un poquito sensato y no ser como Pancho que está llorando con los eternos. Tengo que decir que esta carta está nivelada. Por el solo hecho de que no se juega desde el cementerio, porque si no ya sería demasiado. Así es, compadre, una de las mejores cartas reales que tiene esta edición. Va a correr mucho en la baraja. Tremendo apoyo a la baraja sombra. Tremendo apoyo. Es un tremendo apoyo, es un cambio muy bueno el que le están haciendo ahí, dándole una mecánica totalmente nueva a complementarla también la agresiva y también la control. Así que claro, bueno, un aplauso, claro, Babito, con eso. Lo que no pudieron hacer bien en Templario y Camelot, con el intento de sombra control que intentaron hacer en ese tiempo, ahora lo están haciendo bien. No, y lo están haciendo también con los bárbaros, se están reivindicando. Sí. Ya, viejito, paso. Los bárbaros están quedando hecho un mono con cuchillo ahora, sí. Pero, no llores, por favor. Tenemos a Neptuno. La siguiente cartita, un Eterno Fuerza 3, coste 3. Cuando este aliado entra al juego, si todos los aliados que controlas son de raza Eterno, puedes barajar una carta oponente en juego de coste 3 o menos que no sea oro. Cuando este aliado sea destruido, puedes ganar el control de un oro oponente con habilidad. Así con tal habilidad. Cual. Seguimos con las cartas rompe oro. Hay muchas cartas que, si bien son como raciales, rompe oro porque ninguna junta ni pega. Porque tenemos la Anfisbaena, tenemos Neptuno y Romulio Remo, ¿cierto? Son cartas de distintas razas, pero que cumplen funciones de molestar al oponente al tocarle los oros. Claro, y ahora lo otro es que le están dando un giro muy diferente a la Eterno, que la Eterno Dominios se dio mucho el tema, bueno, una baraja que casi no se jugó, que fue la Eterno Steel. Sí. Lo que hacía era meterse en el castillo oponente y empezar a robar cosas. Ojo, yo la armé. Sí, pero la jugaste como 3 días. Pero era chetín. Y el tema es que ahora ya no te van a robar tanto del castillo, del castillo, sino que te van a robar cosas del juego. Y qué bien que le hayan quitado el tema de un poco de la reagrupación de oros al Eterno. Era muy abusiva. El combo era enfermo. Y ahora, que bacán igual que le estén dando harto al tema de los efectos de salida de las cartas. Hay muchas cartas, sobre todo Eternas también, que están haciendo efectos de salida. Es como que te dejan un regalo de despedida. Claro. Si te atrevís a echártela. Imagínate estar con un... tener la mesa enfrente plagada de Eterno y te atrevís a tirar una carta. Te comís todos los efectos de salida. Sí, te comís todos los efectos de salida. Así de tal cual. Posiblemente pierdas. Bueno, los Eternos se vienen con todo, tienen, como dices tú, efectos de entrada y de salida, y de la cual van a aprovechar en la mecánica que tienen nueva. Júpiter, la van a aprovechar. Sí, con Júpiter o con otras cartitas que vamos a ver, yo creo, más adelante. Y bueno, viejo, ya comentamos todas las cartitas que tenemos acá. A lo que vinimos, pues bueno, como siempre digo. Nos compete. Se paga tu Yggdrasil. Jamás. No, bueno, estamos weando, no vamos a poner ordinario. A lo que vinimos, una de las cartitas que nosotros le queríamos dar a ustedes hace mucho tiempo, que estuvimos pidiendo, gracias a Mito Leyendas por confiar en nosotros, que nos gracias, vayamos. Gracias, Yogi, que nos confiaste en la carta, a pesar de que podíamos haberla subido al reino y dejarla cagar. Sí. Pero no. Pudimos hacerlo, pero no. No lo haremos. No, en realidad no, si ya no nos demostraron confianza suficiente, obviamente no vamos a ni siquiera pensar en traicionar esa confianza. Así que, bueno, chicos, nuestro spoiler para ustedes de la comunidad MIL TCG Sur Pro, con todo el cariño del sur, cagado de frío, con temporal y toda la mierda. Así con que, todo el cariño del sur decapitado. Tenemos la carta augurio para ustedes. El reemplazo de Raitoboru y un nuevo buscador que se suma a nuestro pool de cartas de este estilo, que viene a dejar
la caga en el formato imperio y en el formato unificado. Te la dejo a ti, compadre, coméntela. Ya, mira, yo no creo que esta carta venga a reemplazar a Raito Boruto, sino que se viene en realidad a sumar a los buscadores que ya tenemos hasta la fecha, que bueno, era Giga, que está baneado hace mucho tiempo y muy bien baneado, Necro y Raito. El tema es que Raito está más enfocado a darte un buen arranque, ¿cachai? Onda, no sé, po, yo siempre veo las cosas casi desde la baraja sombra, y si no tenía el mime en la mano, sacaba el combo a la mala, ¿cachai? Gracias a Raito. Raito es una carta para el turno 1, máximo turno 2, que te ayude a sacar tu arranque perfecto. El tema con Augurio es que esta carta es un poquito más para late. ¿Por qué? Porque es un busca ultra reales. Exacto. Es un talismán que saca provecho a buscar tus ultra reales para dar un finisher. Como dijo Jorge, Raito Boru es para el inicio del juego. Y Augurio vendría a complementar para el late game. Además que ya tenemos también Necromancia, un talismán del cual también le sacamos provecho en cualquier parte de, o sea, perdón, en cualquier momento del juego, pero también tiene un coste muy alto, que es el tema de este rato de dos cartas, y en formato unificado duele si no pasa esa carta, estáis como con el poto a dos manos. Claro. Y tenemos en esta ocasión en Imperio que llegó Augurio, así que viene a complementar toda la estrategia, además de darle más potencial a la baraja sacerdote, ya que le da comida para el destierro. Y como le decía Jorge, la estrategia sería Raito Boru, Augurio y Necro. Y con 5 cartas al destierro en el turno 1. Así que. Y con la Necro buscáis el Dispater para empezar a hinchar desde el turno 2 ya. Exacto, así que bueno, el Dispater también viene muy potente, así que ojo con los sacerdotes, vuelvo a repetir. Así que tenemos nuestra primera cartita, que la vamos a tener con mucho cariño. Yo creo que si nos salen los sobres, la vamos a tener guardada, plastificada, ya que es nuestro primer spoiler del canal. Y ojo, podríamos embarcarla, podríamos hacer un playmat de augurios. En el unboxing, si sale un augurio, ese va a ser el que va a quedar como parte de la comunidad. Además, es una carta real. Es real. No es difícil sacarla, ¿cachai? Y es única. Que obviamente se las mandaron con haber hecho. Empezar a activar cartitas reales que sean únicas para que las otras cartas no sean tan saladas de comprar. ¿Cachai? Y lo otro es que están dando un acierto tremendo. Por ejemplo, ahora lo hicieron con el Malokio. Y ahora lo están haciendo tan. Bueno, antes lo hicieron con la Necro y el resto. Con el Malokio y con esta ahora el Augurio. Que las cartas tan brutales, está bien que se vayan al destierro, porque si no, se spamear, algunas barajas lo spamearían demasiado. El mismo problema que tenemos, bueno, que teníamos en Unificado con la Fe, se seguiría repitiendo infinitamente y por los siglos de los siglos, amén. Entonces está bien, está súper bien que empiecen a desterrar estas cartas cuando se jueguen, que pueden ser súper desequilibrantes en el meta. Claro. Yo lo encuentro muy buena decisión. Así que bueno, además agradecer a Genso, tremenda ilustración, como siempre, sí, maestro. Mira, sinceramente es de las pocas ilustraciones actuales de Genso que me han gustado, junto con Kirin. Así que ojo, Genso se la está mandando como siempre, un saludo para ti, compadre, me gustaría tenerlo también en el streaming en algún momento. Y mañana, el día de mañana, también tenemos un live stream para ustedes. Claro, tenemos invitados sorpresa, así que atentos chicos, también se viene algo entretenido para ustedes ahí. Y bueno, para palabras de cierre, gracias de nuevo a Mito Leyenda, gracias a Joji, gracias a las personas que han confiado en nosotros a lo largo de lo que hemos creado en este canal. Agradecer también a Jorge, ya que fue con la persona con la que empezamos a trabajar más en este proyecto. Y también agradecer a los chicos de la comunidad del sur de aquí, de la ciudad de Puerto Montt. Ahora, algo importante que aclarar también, ¿sí? Cabro, este video que se hizo de esta forma es un caso especial. No vamos a cambiar nuestro contenido porque Mitos y Leyendas no esté contactando. Esto es un caso totalmente particular. Así que bueno, chicos, nosotros estamos agradecidos de toda la comunidad que ha estado con nosotros, que nos está apoyando. Y bueno, como siempre les digo, comenten un hashtag surd, perdón, un surd para Jorge. En los comentarios más lo que ustedes quieran escribir. Bueno, ya tengo mi oro inicial. Un abrazo para todos. Comenten, suscríbanse y compartan nuestros videos, porque nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Estamos cerca de los 700. Estamos llegando a los 700 suscriptores. Como siempre he dicho, es un canal de jugadores para
jugadores. Jugadores. Así que un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por visitar el video y ver nuestro spoiler. Y Jorge, te dejo las últimas palabras de cierre para que nos cerremos el videito. Bueno, de nuevo, repetir lo que dijo Eric, poco menos. Muchas gracias de partida, como siempre, a los suscriptores, a la gente que nos ve, a la gente que nos ayuda a crecer como canal. Y ahora, gracias también a Mitos y Leyendas por habernos tomado en consideración para poder haber spoileado una carta, y sobre todo una carta tan enferma. Sí, está muy buena. Sí, está buena. Padeceamos Franco, está buena la carta. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Compartan nuestros videos, síganos viendo, y se viene el playmat o cuadro de Thor. Así que atentos, cabros. Ya estamos casi listos, estamos casi listos, estamos en las últimas ya. Así que se vienen muchas más sorpresas, estén atentos a nuestro canal. Estamos tratando de trabajar para llevar mejores duelos a ustedes, para tratar de cambiar un poco el formato de los mismos y, bueno, entregarles como siempre un mejor contenido a todos ustedes. Un abrazo enorme, chicos. Cuídense, sigan jugando. ¿Cuánto se va? Estén atentos a los spoilers porque todavía no terminamos. De aquí a septiembre. Y asistan a todas sus tiendas especializadas. Compartan con sus comunidades. Y bueno, ojo, llegó un compadre de Punta Arena, me había olvidado. Le enviamos saludos a toda la comunidad de Punta Arena y tiren para arriba, chicos, no que nos vayan las comunidades. Sí. Así que un abrazo enorme. Cuídense, chicos. Nos vemos en otra ocasión. Y chau, chau.